Eh, y aprovechando que es la primera vez que comparezco en, en, las, uh, en la Moncloa, uh, aunque no he dejado de interactuar con los medios de comunicación en las últimas semanas y en los últimos 15 días, pero aquí sí es la primera comparecencia, entonces quisiera también agradecer y resaltar el trabajo que están haciendo ustedes, los periodistas profesionales que es un trabajo esencial en un momento en que hemos comprobado que vivimos en una complicada era de las fake news. Y ustedes son el antídoto más eficaz y más necesario para contrarrestar estos efectos negativos. Gracias de corazón. Creo que ustedes también merecen un aplauso. Digamos, lo haremos a las ocho y media cada día. entrando pues en materia. este ministerio, desde eh, mi toma de posesión en tan, algo tan reciente como el mes de enero, eh, siempre hemos dicho que es un ministerio para las universidades más que de las universidades, por la sencilla razón de que eh, en nuestro país las universidades son autónomas y que las competencias de política universitaria están transferidas a las comunidades autónomas. Y tenemos que partir de eso y, por tanto, trabajar juntos. En ningún caso, en ningún caso, podemos ni debemos, desde el Ministerio, decir qué es lo que hay que hacer, porque finalmente los que tienen que hacerlo en concreto son las universidades, insisto, al mismo tiempo con las competencias en manos de las comunidades autónomas. Y, por consiguiente, eh, hemos eh, dado, pasado tiempo y haciendo un esfuerzo considerable el último mes para consensuar. Para consensuar y reflexionar juntos sobre cómo y de qué manera podríamos ayudar a los estudiantes, a los profesores, al, al personal administrativo y de servicios y cómo lo podíamos hacer. Finalmente, llegamos a un acuerdo con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, en principio el órgano más representativo, y por otro lado, también, tras varias reuniones y discusiones, en la Conferencia General de Política Universitaria, en que están representadas todas las comunidades autónomas, llegamos a una aprobación unánime, y subrayo unánime, de las recomendaciones que entre todos elaboramos. Y son esas recomendaciones las que, en principio, deberían crear un marco común, pero no en los detalles, pero sí en el espíritu general, para el conjunto de universidades, porque no podemos que cada universidad tenga que hacer lo suyo, pero sí al mismo tiempo adaptándose siempre a las circunstancias. Eh, citar también que esta política de consenso se ha extendido, nos hemos reunido con los sindicatos, nos hemos reunido a fondo con los estudiantes, con la conferencia de, de estudiantes universitarios, con los que hemos discutido todo y planteado una serie de temas conjuntos en los que estamos trabajando también para seguir sus indicaciones y nos hemos reunido con los consejos sociales. Entonces, ¿todo esto para qué? Pues miren, eh, entrando en elementos concretos que corresponden a las recomendaciones y que ahora las universidades, cada una en su ámbito y en sus condiciones, están llevando a cabo. Uno, el curso, y lo más importante, el curso se acabará en los plazos establecidos, en docencia y en evaluación. Así. ¿Cómo? Pues bueno, en docencia no hay que ser, eh, no hay que ser eh, adivino para saber que lo que hicieron ya la mayoría de universidades hace semanas, que es pasar a la docencia online, es la única forma cuando no tenemos posibilidad de enseñanza presencial acordando los, con los criterios sanitarios durante el estado de alarma y lo que dure además el confinamiento necesario. Entonces, esa es la primera medida de adaptación que se ha hecho y que yo creo que es extraordinariamente interesante ver cómo las universidades, con un gran esfuerzo, han hecho la transición rapidísima, lo cual crea una base para el futuro, para que seamos capaces de tener distintas modalidades de enseñanza, no pasar de presencial a, a virtual, ni mucho menos, pero que tengamos la capacidad tecnológica y pedagógica para adecuarnos a las situaciones que se planteen. Y en ese sentido, eh, el Ministerio, eh, que yo tengo el honor de eh, presidir, ha llevado a cabo una serie de iniciativas. Por ejemplo, creamos un portal, eh, en colaboración con la Conferencia de Rectores, un portal eh, para aconsejar y dar información y, y pedagogía y tecnología eh, diseñado y mantenido y gestionado por las dos grandes universidades que tenemos en el Estado sobre estos temas, a saber, la UNED como universidad pública, la UOC como universidad privada. Al mismo tiempo, hemos estado obteniendo y difundiendo información precisa sobre eh, fórmulas tecnológicas y pedagógicas de experiencias internacionales que están realizando la enseñanza online. También hemos movilizado el apoyo de la ANECA, la Agencia Estatal de Evaluación, y en colaboración con las agencias de evaluación de las distintas comunidades, para <coughs> eh, verificar y evaluar la calidad de las enseñanzas así realizadas, para que nadie en el futuro, puede decir, ah no, pero esta enseñanza no vale, estos exámenes no valen. Las agencias de evaluación, de acuerdo con lo que decimos en la Conferencia General de Política Universitaria, las agencias de evaluación son los garantes de que lo que se está haciendo es correcto en términos de enseñanza universitaria. Segundo tema, la evaluación. Bueno, la evaluación tenemos que ser flexibles, pero flexibles pero con ideas e instrucciones claras para los estudiantes y fundamentalmente hay eh, tres fórmulas. La primera es exámenes online, que muchas universidades, eh, utilizando en gran parte la experiencia internacional y luego su propia capacidad pedagógica y tecnológica, ya están programando y que están anunciando y consultando con los estudiantes. Espero. Y creo que, eh, por mi información, se está haciendo. Segundo, también puede realizarse la evaluación continuada. Es decir, evaluación que tenga en cuenta lo que ha pasado a lo largo del curso, tanto del presencial como del no presencial, quizá añadiendo algún criterio cuando se considere necesario. Esto creo que es lo que ya se está haciendo y lo que los estudiantes deben tener en cuenta como lo más probable. Ahora bien, ¿puede haber exámenes presenciales? Pues miren, ojalá lo supiéramos, pero no lo sabemos. No lo sabemos porque depende de los criterios sanitarios que se tengan que adoptar y de la situación de confinamiento en que estemos todavía en junio. Ojalá sí se pueda, ojalá no. En cualquier caso, los exámenes no podrían ser los mismos de siempre, porque tendría que haber distanciamiento social, tendría que haber cuidado con, con la densidad de las aulas en que se realicen, eh, con diferenciación de tiempos, etc. Ahora bien, el criterio que adoptamos es que para organizar, aunque sea con estas precauciones, los exámenes presenciales, eso no requiere demasiada preparación, porque son los de siempre con algunas adaptaciones de, de tipo de confinamiento. Pero, en cambio, si realmente llegamos a una situación en que no hay manera, desde el punto de vista de los criterios sanitarios, que dependen del ministro de Sanidad, y que dependen de lo que se esté llevando como control de la pandemia, si no se pudiera, es mucho más difícil improvisar al último minuto lo que es la evaluación online, lo que es la evaluación continuada. Por consiguiente, la, la recomendación nuestra, y que ha sido adoptada por la mayoría de universidades, es programar exámenes online, programar evaluación continuada, y si... En último momento... Pudiera ampliarse a exámenes presenciales, de, maneras, de la manera con precauciones que he señalado, pues también podría ser. En cualquier caso, en todo esto, tienen las universidades, tal y como acordamos en nuestras recomendaciones y como acordamos con los representantes de las universidades y las comunidades autónomas, tienen que consultar tienen que consultar muy cuidadosamente al conjunto de la comunidad universitaria y muy particularmente a los estudiantes. Los estudiantes han demostrado una capacidad de adaptación, de, de responsabilidad, de sentido común extraordinaria, pero al mismo tiempo necesitan información y necesitan ser oídos. No, por mis contactos con las universidades y con la conferencia de rectores no ha habido nadie que objete a esto. Quizá, no sé, algún profesor algunas clases, porque las personalidades individuales siempre varían, eh, siempre puede haber alguien que diga, pues ¿y yo cómo hago esto. Pues no, yo qué voy a estudiar, a decir al Con los problemas que tenemos, además, tengo que ponerme de acuerdo con ellos, pues lo siento, sí, hay que ponerse de acuerdo con los estudiantes porque sin eso no funcionará el sistema. No basta conseguir reglas, esas reglas tienen que ser adaptables. ¿Al servicio de quiénes? Al servicio de nuestros estudiantes, porque las universidades son para los estudiantes, no son para los profesores, no son para los rectores, todos nosotros, y mucho menos para el ministro, naturalmente, todos nosotros estamos al servicio de los estudiantes. Pues eso hay que traducirlo en consultas. Ahora, consultas no quiere decir que los estudiantes van a ser los que manejen y decidan solos una situación tan compleja. Y mucho menos también porque hay quien se aprovecha y hace propuestas demagógicas o ideológicas. Hay que hablar, hay que consultar. Pero rápidamente, rápidamente, porque esto no puede ser dejar la consulta hasta que finalmente nos pongamos de acuerdo dentro de dos meses cuando ya el curso haya fracasado. No, hay que consultar, hablar, diseñar. Pero ahora, ahora, esta semana y la que viene. Porque es cuando tenemos que empezar a decidir en cada universidad. De qué, forma, de qué forma se evalúa. Y esta evaluación tiene que ser adaptándose a las condiciones de cada estudiante. Condiciones tecnológicas, ¿cierto? Pues se hace online, pues hay que tener acceso online. Condiciones pedagógicas, que las formas de transición que hemos tenido aceleradas permitan que los estudiantes sepan lo que pueden hacer, lo que deben hacer. Y yo diría también eh, condiciones psicológicas, que hay que tener en cuenta. Y en esto, por tanto, hay que ser muy flexible. Hay que ser muy flexible. Hay que adaptarse a las condiciones en que realmente cada estudiante está teniendo y que está sufriendo y que no está sufriendo. Ahora bien, hablar, consultar, adaptarse, ser flexible y tener en cuenta los problemas personales de cada uno, no quiere decir aprobado general, ni mucho menos, en mi opinión. Y la razón es muy sencilla, porque sería injusto para aquellos estudiantes que están matándose para todavía aprender, para todavía examinarse, para todavía avanzar el curso en condiciones dignas. Y que, por cierto, además, luego tendría que ser evaluado por las agencias de calidad universitaria. Por tanto, confianza, buena voluntad, flexibilidad y ver qué es lo que realmente está pasando, llegando incluso a que profesores y estudiantes, con el apoyo de las autoridades universitarias, puedan hablarlo y hablarlo incluso individualmente, individualmente, si es posible. Siempre se ha planteado el famoso problema de que sí, claro, pero on, enseñanza online, pero si no tienen internet, bueno, bueno. Yo creo que los problemas más serios son los psicológicos y son los problemas de, de, de pedagogía y de forma de enseñar. Hay ideas muy extrañas en este país, ideas de que consideran que la brecha digital, sí que existe la brecha digital, pero no en los términos de hace 20 años cuando se empezó a hablar de esto. Miren, 91,4% de los hogares eh, españoles tienen acceso a ordenador con Internet, tienen acceso a ordenador con Internet, datos de la INE. Y si hablamos de hogares en los que haya una persona joven, entonces esto pasa al 93,1, perdón, 93,3%. ¿De acuerdo? Entonces, eh, claro que aún así hay problemas de, de acceso a, 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 la, a la enseñanza online y a los medios tecnológicos, pero estos problemas son los que realmente las universidades están intentando resolver. Eh, para decirles algo que me comunicó la conferencia de rectores, esto no lo puedo, eh, me tengo que referir a ellos que han hecho, han hecho el trabajo serio, las encuestas parciales que han hecho las universidades me dicen que hay menos del 2% de estudiantes que de verdad tienen problemas de acceso online. Pero tienen otros problemas, tienen problemas, por ejemplo, del costo, tienen problemas de las redes. Entonces, lo que han hecho muchas universidades es, eh, han intervenido prestando ordenadores a quien no los tiene y consiguiendo de una serie de empresas que están colaborando muy bien. No hablo uh, no quiero hablar de ninguna en particular para no hacer publicidad gratuita, pero hay que agradecer a todas las empresas que están colaborando porque han, han distribuido a las universidades miles y miles de tarjetas de conexión para que no tengan que pagar a los estudiantes aquellos que están en esas condiciones. También quiero hablar rápidamente del problema que se ha planteado con las prácticas. Las, las prácticas son más complicadas de resolver porque las prácticas son prácticas y por tanto no, neces, no se pueden en muchos casos, en muchos casos, no en todos, hacer presencialmente. Entonces, aquí la recomendación que hemos hecho, todo esto es lo que hemos hecho ya, no es lo que estamos haciendo, la recomendación ya está hecha, las universidades ya están trabajando en este sentido. Aquellas prácticas que corresponden a cursos que non son cursos de de, de grado, non son cursos que se van a graduar en, en ese año, esas prácticas aconsejamos que se pasen ao curso próximo. Porque eh, si é necesario la presencia, eh, habrá un pouco máis de carga al curso próximo, pero serán prácticas de verdade. Caso máis complicado, es aquellas prácticas que corresponden a cursos que que ahora se acaban y que de esto depende la graduación del estudiante. Aquí el criterio fundamental es que nadie deje de graduarse por los problemas creados por la pandemia, que todos puedan graduarse en el año y en el momento en que lo tenían previsto, porque de esto depende su vida profesional futura. En ese sentido, los, lo, que podemos, lo que hemos recomendado es que eh, aquellas prácticas que se hayan realizado eh, en gran parte, eh, en un porcentaje que varía según las universidades, se puedan considerar añadiendo una, una medida de eh, evaluación online rápida, esas prácticas, para saber qué se ha aprendido, qué no se ha aprendido, podrían ser consideradas como completadas en esos términos. Aquellas prácticas que son importantes, de las que depende la graduación y que no hay manera de que eh, simplemente con unas medidas de, de completar lo que se había hecho no fueran posibles, esas podrían eventualmente extenderse a mes de julio eh, para realizar exclusivamente las prácticas, pero eso depende, insisto de la decisión, evaluación y criterio de cada universidad, de cada facultad, de la conferencia de decanos, de la conferencia de rectores, de las universidades. Flexibilidad, pero siempre con este principio. En las condiciones que estamos viviendo, acabar el curso y no interrumpir la vida estudiantil ni profesional. Permítanme muy rápidamente, porque esto interesa menos a, a, a los ciudadanos en general, pero en fin. De, de, este ministerio tiene también, en cierto modo, que rendir cuentas, como haremos al Congreso próximamente, de lo que hemos estado haciendo durante la pandemia. Pues miren, siguiendo siempre el mismo criterio, nosotros intentamos hacer cosas concretas que resuelvan problemas concretos y no grandes elucubraciones o discursos. Entonces, nos pareció que una de las formas, algo que depende de nosotros, que es la convalidación de títulos universitarios extranjeros y en particular de terceros países, pues hicimos una disposición especial para que nuestros uh, trabajadores y funcionarios se pusieran a tope con esto y eh, en, este, en, es, en este estado de alarma uh, hemos uh, convalidado 550 títulos uh, de personal médico de enfermería y sanitario que inmediatamente quedan, por tanto, a disposición de lo que uh, los hospitales y las autoridades sanitarias. Puedan, puedan decidir con ellos. Por cierto, permítanme agradecer públicamente al personal de la Subdirección General de, de Convalidación de Títulos porque se han matado heroicamente en plena pandemia y con condiciones que no era seguro en términos de contagiarse o no contagiarse por su propia decisión voluntariamente han estado día y noche trabajando en el Ministerio para poder convalidar estos títulos, porque podía, tenían que convalidarlos de forma que nadie pudiera decir, ah, no, pero este médico en realidad no es, porque lo convalidaron sin los procedimientos habituales. No, con los procedimientos habituales se ha hecho durante el estado de alarma 550 personal sanitario y médico de alto nivel que están a disposición. También decir que las universidades han facilitado miles de EPIs y material sanitario que han realizado miles de tests PCR y que han desarrollado múltiples proyectos de investigación en relación con otros organismos públicos de investigación y con el Ministerio de Ciencia. Recuerden que las universidades españolas representan el 70% de la investigación que se hace en este país. Eh, y esas, esos cientos de proyectos que están realizando, que se han puesto en marcha, in, incluyen vacunas incluyen tecnología sanitaria, pero incluyen también estudios sobre el impacto social y psicológico que nos harán falta para saber cómo reestructuramos no solo la sanidad, no solo la economía, sino la sociedad en su conjunto. También decirles una palabra sobre eh, el programa Erasmus y lo que ha ocurrido en estos, eh, como ustedes saben, nosotros tenemos 27.000 eh, estudiantes e investigadores del programa de Erasmus en el extranjero. Eh, eh, los contactamos, intentamos ver quién quería volver, quién, quién quería repatriarse. En esto hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con la red de consulados de España, que se han portado maravillosamente. Y finalmente hubo simplemente unos 1.100 que pidieron regresar y esto lo hemos estado haciendo, eh, asegurando además que no pierdan el año, que no pierdan los títulos y que las universidades de origen que tienen aquí les convalidaran lo que habían hecho. El curso próximo. Pues miren, el curso próximo, todo depende de todo lo que depende todo. Es decir, del de, eh, estado sanitario, de que no haya rebrote de la pandemia, de que el mundo no se hunda definitivamente. Eh, no podemos solamente mirar nuestro terreno, hay que ver el conjunto de lo que está pasando. Entonces, el curso próximo, en principio, y digo bien, en principio, es un curso que se debería abrir en los plazos normales y al que simplemente habrá que adaptar probablemente, yo diría incluso seguramente, en términos de la presencialidad. Local puede ser presencial, pero presencial no de cualquier manera y no como antes, y esto depende de lo que nos diga el Ministerio de Sanidad, que es el competente. Pero uh, yo creo, mi impresión subjetiva, es que en principio se volvería al curso en los plazos pertinentes, en los plazos habituales, y a partir de aquí podría eh, adoptarse una serie de medidas para frenar las posibilidades de contagio entre los estudiantes y los profesores y el personal, administración y servicios. Pero yo diría que al mismo tiempo eh, el empujón extraordinario que se ha hecho en la enseñanza online, que abre una vía de futuro, no que todo tenga que ser online o vaya a ser online en el futuro. Eso sería una estupidez y nadie lo piensa. Está bien que haya grandes universidades online, como la UOC o en parte la UNED, eh, pero porque hacen falta eh, para muchas cosas, para otras cosas que no son los, los, los más jóvenes, los estudiantes más jóvenes. Pero todas las universidades deberían mantener la tensión y el esfuerzo que han realizado para tener siempre esa reserva y para empezar a articular hacia el futuro las enseñanzas presenciales y las enseñanzas por Internet, que de todas maneras son enseñanzas que se están desarrollando en todo el mundo y que son complementarias, no son antagónicas. Para algunas cosas, claro que el contacto personal es fundamental y sobre todo el hecho de tener compañeros, de disfrutar de, de la vida social en la universidad, de, de pequeñas alegrías, de cosas divertidas. Bueno, eh, aunque lo, lo, lo virtual también se pasa bien a veces, eh, sino que lo preguntan a muchos jóvenes estos días. Pero, en cualquier caso, tenemos que acostumbrarnos a una enseñanza bimodal, porque ese es el mundo, no que viene, sino que ha venido ya. Insisto, estar preparados por si acaso y además desarrollar una nueva dimensión de enseñanza que requerirá un aumento de la digitalización, que requerirá inversión en las universidades para llevar a cabo este desarrollo y que requerirá un reciclaje de, sobre todo del profesorado universitario que en realidad por mis informaciones está dispuesto a hacer esto entre otras cosas para que no tengan que afrontar sin preparación lo que han tenido que afrontar ahora aparte de esto el ministerio ha seguido haciendo todos los las líneas estratégicas que hemos venido desarrollando, no las hemos parado, la vida sigue, lo hemos hecho todo igual, el estatuto del PDI que se va a presentar pronto, eh, bueno, se va a presentar al trámite parlamentario, que es un trámite que tardará varios siglos, pero bueno, se va, se va a presentar eh, las becas, eh, las, las tasas, bajar, subir becas, bajar tasas universitarias eh, y eh, hacer también seguir el, el gran proyecto estratégico que es la consulta a todo el conjunto de la sociedad española, de las instituciones, de los gobiernos y sobre todo de la comunidad universitaria, punto por punto, para llegar a algo que está en el programa del gobierno de coalición, que es un pacto por la universidad. Que se, pero este pacto no puede ser cuatro uh, folios que hagan uh, cuatro expertos. Este pacto tiene que que va a durar y llevarse mediante consulta sistemática de todas las universidades y de todos los actores. Y es lo que yo había empezado a hacer, yendo personalmente, físicamente, a cada universidad. Lo que pasa es que ah, ahí se, se quebró este proceso, pero lo vamos a seguir, eh, en la medida que se pueda, lo vamos a seguir. Y si no pudiéramos salir nunca más eh, de, de nuestro ministerio, pues lo haríamos virtualmente, pero lo vamos a hacer y acabaremos de aquí a un tiempo prudencial, eh, pero no. no meses, no semanas, sino año, digamos, año o más, dependiendo de cómo vaya. Esto es un proyecto estratégico que desemboque entonces en una ley de reforma universitaria seria, pero seria no solo por los contenidos, que los podemos hacer contenidos muy serios, innovadores, sin gran dificultad, pero eso no me vale. Para ser serios tiene que ser una ley del conjunto de la comunidad universitaria y del conjunto de la sociedad española. Y entonces funcionará entonces se aplicará y no estaremos llorando todo el tiempo de que, qué pasa en la universidad. Ese es el proyecto estratégico. Y concluyo. Yo creo que este sistema universitario ha demostrado mucha más solidez de lo que muchos pensaban y sale además consolidado en cohesión, en capacidad, en flexibilidad y en servicio a los estudiantes. Eso espero y para eso haré todo lo que esté en mi mano. Muchas gracias por su atención.